Después de dos temporadas de ausencia en las que compitió en Francia y logró dos títulos allí, Jeroni Fajardo está de vuelta en el Campeonato de España de Trial. Hablamos con el experimentado piloto de Serco sobre su enfoque para este 2023, sobre su reencuentro en el Nacional con antiguos y grandes rivales, y para repasar ese periplo en Francia con doblete de títulos incluido. Bueno, pues muy bien, un 2023 con novedades para mí, volver al Campeonato de España, además con moto completamente nueva. En Sherco pues han revolucionado un poco el modelo de trial, ¿no? Ya tenían un modelo un poco estancado y han renovado completamente toda la moto. Con muchas ganas, yo me encuentro bien, físicamente estoy bien, no me duele nada. El año pasado sí que estaba un poco así, pero estoy perfecto y a ver si salen las cosas. Pues la verdad que me ha sorprendido bastante, porque a ver, era un campeonato que yo no había hecho nunca. Las expectativas pues bueno, eran un poco de encontrar un campeonato pues con un nivel bajito, ¿no? Porque al final el estándar, ¿no?, del trial, del nivel, está aquí en España, está claro, y en Francia pues parece que te vayas a encontrar un campeonato más suave, y en cambio pues te diría que no, un nivel de triales muy alto, organizaciones muy buenas. Para mí era todo nuevo, ¿no? Cada carrera era nueva, terreno nuevo, motoclub nuevo, gente, los controles, está bien, la verdad que me lo he pasado muy bien. Bueno, es que es completamente nueva y nada, nos hemos encontrado una moto que de chasis, suspensiones, es increíble, para mí mucho mejor que la antigua. Y en cuanto a motor, pues es que claro, es un motor que pesa 5 kilos menos que el antiguo, no tiene nada que ver, ¿no? Además, añadimos inyección electrónica. Hay diferencias con el carburador, la entrega de potencia y tal es un poco distinto, te tienes que adaptar. Pero el hecho de que siempre vaya igual, incluso haciendo bajadas, subidas, la moto en la posición que esté siempre funciona, te da un plus, ¿no? Bueno, este año 2023, en principio el planteamiento es hacer el Campeonato de España completo otra vez y el Mundial.